Please turn your attention to the screen for information provided by the local police. Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. El Arena MRV es un estadio increíblemente futurístico. En el apartado estético es uno de los más bonitos del panorama y uno de los estadios más distintivos. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Australia. Vaya, ha sido impresionante. Seguro que este también lo es. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Lautaro es uno de los grandes delanteros de los últimos tiempos. Velocidad, mucho puro nervio, mucho gol. Él empezó jugando como 9 con una gran capacidad goleadora, luego fue retrasando un poquito la posición a segundo punta, acompañando a un delantero centro y aún así ha mantenido el nivel y casi la eficacia goleadora. Sí, está claro que el equipo tiene sus esperanzas depositadas en él. Pita el árbitro y el balón en juego. Bien visto. Ha adivinado las intenciones. Estupendo corte. Consigue salir. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Regalos así no se ven todos los días. Eso es, se ha posicionado muy bien. Messi vuelca el juego a la banda derecha. Un buen pase y podría colarse. Desde ahí puede entrar. Parece que sale de esa. Intenta despejar la pelota. Intenta quitársela de encima. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Ese es el peligro que entraña. Consigue salir. Comete falta. Messi. Aún estamos esperando a que alguien dé un paso al frente, ¿eh? Aunque yo diría que los dos equipos están buscando salir a la contra. Y le hacen falta.
le acababan de cantar las 40. Sabía a lo que se exponía. Creo que eso ha dejado bien claro que por ahí no va a ningún sitio. Tiene que cambiar el chip desde ya, si no quiere que lo cambien. O algo peor, ¿eh? Leandro Paredes. Finalmente será saque de banda. Ese balón no va a llegar a su destino. Buena presión aquí, sobre todo de los atacantes. Desde luego, no están dejando espacio ni tiempo para pensar a sus rivales. Pues sí, claro que sí. La verdad es que es una delicia verlos trabajar. El único pero que le veo, Carlos, a la estrategia es que los jugadores terminan pagando el esfuerzo. Pero ojo, estos chicos deberían tener nivel como para aguantar. La controla Messi. Australia consigue escapar de una situación peliaguda. Yo diría incluso que se han salvado del gol. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. There will be one minute at a time. Interesante balón. La pone. El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy eficiente, ¿eh? Y en ataque prácticamente nulos, ¿eh? Incapaces de disparar ni una sola vez a puerta. No hay goles. A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. Será interesante ver una cosa, y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos, ¿eh? Lo que sí puedo asegurar, ¿eh?, y además te lo aseguro, es que el marcador no tardará en estrenarse porque es evidente que los dos buscan la victoria. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Pelotazo en largo hacia adelante. Messi. La pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Tiene el campo para él solo! Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. The attendance for this match was 44,804. Prefiere jugar el balón en largo. Buena anticipación. Hombre, sabía las intenciones desde su casa. Romero ha defendido de una forma estupenda. Muy bien hecho. ¡Y la intercepta! Eso es, se ha posicionado muy bien. ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado? Australia va a tirar del banquillo. ¡Hay cambio! Ahí se prepara el cambio. La defensa se echa a temblar. Está claro que se van a centrar en pasarle balones con la esperanza de que sea él quien haga algo. Consigue conectar el pase. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Australia saca otro cambio rápidamente. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Se le encara bien y se hace con el balón. ¡Buen control! Y la recuperan con rapidez. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, ¿eh? Pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa.
Acaban de sonar los tres pitidos que indican el final. Nos vamos a la tanda de penaltis. Este es uno de esos partidos que tienen algo especial, ¿eh? No me digáis qué, pero es que ha estado interesantísimo. Vamos, si es que no podía acabar de otra forma. Esta es la única manera de que se decida un vencedor entre los dos equipos. Ambos conjuntos siguen igualados después de 90 minutos, así que la suerte del partido se va a decidir desde el punto fatídico. ¡Adentro! ¡No falló! Siempre ha parecido tenerlo todo bastante claro, inalcanzable para el portero. ¡Acertadísimo el portero! El portero ha debido leerle el pensamiento, ¿eh? Sabía perfectamente a dónde iba a ir la pelota. Y con ese gol ya son dos de ventaja. Necesita marcar, porque si falla estoy casi seguro de que no saldrán vivos. ¡Paró el portero! El penalti no estuvo muy bien tirado, pero aún así no hay que quitarle méritos al guardameta por pararlo, ¿eh? Ya estamos en el Ecuador. Chutó bien y el balón besó la red. Gran precisión en el disparo. Y peros que valga, no puede permitirse fallar el lanzamiento. ¡Entró! El equipo suspira de alivio. Di María se acerca al balón totalmente concentrado en marcar. Magnífica intervención del portero que supo leer el disparo. En sus botas está salvar el resultado. Ningún equipo cedió ni un ápice, así que hubo que recurrir a la lotería de los 11 metros para proclamar al ganador.